Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Y mire, habitantes de los fraccionamientos Indeco y Riberas de Atoyac, en el municipio de Santa Cruz, Xocoscotlán, en Oaxaca, se enfrentaron con policías por el control de un predio que sería utilizado por las autoridades como un cuartel provisional. Los inconformes hicieron frente a los uniformados con piedras, palos y bombas Molotov. Tras una batalla campal, la policía municipal se apoderó del terreno en disputa. El saldo del zafarrancho fue de 6 detenidos y 19 agentes heridos. ¡Vamos, vamos, vamos, Alfonso! ¡Búscalo! Entérate de los últimos acontecimientos de México y el mundo en Cadena 3 Noticias. Síguenos en Facebook como Cadena 3, en Twitter como @cadena3-mx y suscríbete a nuestro canal de YouTube Cadena 3 Noticias e infórmate de los videos que a ti te interesan. ¿Quieres ver más? Te recomendamos estos videos.